Hola, ¿qué tal, amigos del metal? Ya no sé ni lo que digo. Ay. No sé ni qué decir ya. Estoy con el director de Filmoteca. Muy buenas a todos. Estamos bien. No estamos bien. Necesito comer fruta y verdura, claramente. Porque se come muy mal aquí, chicos. Y muy caro. El otro día me cobraron 10 euros por un café. A mí 5 por un mechero. ¿5 euros por un mechero? Claro, está imposible. Yépale, aquí estamos, en el castillo de Cannes. Yo creo que se ve así, Cannes. Bueno, pues hemos visto tres películas. Bueno, hemos visto más películas. No todas las caben en el vídeo, porque si no, este vídeo duraría 4 horas. ¿Y quién quiere ver un vídeo mío de 4 horas? Nadie, ni mis hijos. Así que, bueno, os cuento lo más impactante. Y de entrada, suenan obras. He venido hasta aquí arriba y suenan obras. Y la mejor noticia que tenemos es que ya hay una favorita para la Palma de Oro, y es la película Cold War, del director polaco Paweł Pawlikowski. ¿De dónde va a ser? ¿Se llama Pawlikowski? ¿De Murcia? Pues sí, ya, bueno, en fin, que vaya chiste más malo. La cosa es que es el director de Ida, que ganó el Oscar a mejor película de habla no inglesa en el 2013 o así, y ha presentado una película bastante impresionante que se llama Cold War, que está en formato cuadrado, es un blanco y negro precioso. Él es un esteta, es un señor republicano, es que es un esteta y tiene unos planos preciosos, son alucinantes. Es una película que es muy de forma, o sea, la forma de la película es realmente, realmente chula y fascinante. Si os gusta las formas del cine y la puesta en escena cuidada, que imagino que sí. Y cuenta una historia de amor a lo largo de la Guerra Fría en la Europa del Este, entre un músico, es un poco etnólogo, que se dedica a estudiar la música del mundo rural en Polonia, y una joven que encuentra que, bueno, pues que tiene dotes para el cante y para el mundo artístico. Así, ¿no? Ese es el punto de partida, y luego pues pasan 20 años de relación donde pasa de todo, y tiene momentos dramáticos, tiene momentos más cómicos, tiene momentos preciosos. La película realmente es bastante, bastante impresionante. Me ha gustado muchísimo en general a toda la prensa, también a mí. No me he desligado del mundo normal de la prensa. Y yo creo que es una de las películas potentes de este año, de lo que llevamos de año. Así que, bien, es una buena noticia, apuntarla, ¿eh? Cold War, candidata a la Palma de Oro, por lo menos hasta ahora, de lo que llevamos de festival, que son 4 días, o 5, que no lo sé. Y para animar un poco el cotarro, hemos ido a ver una peli que se llama Arctic, de un director brasileño que se llama Joe Pena, que es su primera peli, así que no lo conocíamos, y es una película con Mads Mikkelsen omnipresente, pues casi. O sea, solo hay dos protagonistas en toda la película, Mikkelsen y una joven que se encuentra en el Ártico, porque lo que va de la peli es que Mikkelsen está en el Ártico esperando que le vengan a recoger porque ha tenido un accidente de avioneta, y cuando arranca la peli, el helicóptero que viene a recogerles se estrella, y entonces queda una joven que es una de las pilotos y está mal herida, y él decide no esperar más y cruzarse las montañas para tratar de salvarle la vida a ella. Es absolutamente impresionante, es una survival movie, es aterradora por momentos, es muy física, es muy herzogiana, y la verdad es que nos ha gustado mucho también. O sea, es un buen día de cine. Para los que hayáis visto la película All is Lost, Cuando todo está perdido, de J.C. Chandor, esa peli con Robert Redford, que está en un barco en el océano y se le rompe el barco y toda la película él solo luchando contra el barco, es algo parecido, solo que en el Ártico y hay un oso polar que es como hay una amenaza. Pero esta peli es más potente aún, porque realmente hay un tema moral ahí, porque él trata de sobrevivir no ya por él, sino por ella. Y la verdad es que es bastante, bastante angustiante la película, y tiene momentos alucinantes. Pero tampoco los quiero decir, porque yo creo que esta peli sí que se va a estrenar, y cuando la veáis os vais a quedar a cuadros. No tiene que ver con El Renacido, que así dicho así parece El Renacido, no tiene que ver con, aquí no hay... No es una épica de mocos y babas, y, o sea, no, esto es una cosa física, fuerte y moral. Y la verdad es que ha estado muy muy bien, Arctic, de Joe Pena. Y cierro con otra película a competición muy rápido, porque se está llenando de gente que me saluda a cámara. Es Sorry Angel, la película de Christophe Honoré. Christophe Honoré es un cineasta francés, que es como de segunda categoría, no es del primer nivel.
tiene una carrera. Lo que más me gusta a mí es La Belle Personne, que es una peli de 2008 que nos descubrió a Léa Seydoux, que ahí tienes muy bien, Christophe. Es una peli que llega tarde, Sorry Angel, porque trata el tema del SIDA, y ya tuvimos una peli el año pasado bastante potente aquí, como es 120 BPM, de Robin Campillo, que tocaba el tema del SIDA de una forma mucho más inteligente, interesante y a nivel dramático mucho mejor construida. Era una película especial, 120 BPM, y esta no, esta es una película sobre el SIDA y un autobús, se va, ¿vale? Y sobre una historia de amor entre un escritor como famoso ya adulto y un joven de Bretón. Es una película muy normalita, muy normalita. Llega tarde, yo creo que se enreda mucho, dura 2 horas y cuarto y acaba haciéndose muy, muy intrascendente. La frase al salir era, le sobra una hora de película, y eso no es bueno. Vale, pues esto, hasta aquí hoy, este viernes. Ya no va a haber más vídeos hasta el lunes, porque el fin de semana van a descansar, bueno, a descansar mi editor Pedro, al que quiero un montón. Pedro, te quiero, gracias por currártelo tanto en los vídeos. Vale, y a todos vosotros también os quiero, ¿eh? Venga, un beso.